pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 12. Uno de los grandes privilegios que ostentamos los seres humanos sobre el resto de la creación es la palabra. La capacidad de expresar nuestras ideas y sentimientos a través de la palabra, ya sea hablada o escrita, algo con lo que Dios nuestro Creador tuvo a bien distinguirnos. Pero esto de la palabra, como muchas otras cosas con las que Dios nos distinguió, no son precisamente muy bien aprovechadas por nosotros. Bastará con acercarse a cualquier corrillo coloquial para comprobar que en efecto a nuestra capacidad de comunicar le estorban muchas cosas. Nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestro juicio, nuestra pereza, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestras ambiciones y algunas cuantas cosas más que todos sabemos que aún están vivas en nuestro interior. Recordemos ahora las palabras del apóstol Santiago, que en el capítulo 3 de su carta nos deja una enseñanza muy clara sobre el uso de la lengua, dejándonos claro que todos, y dice todos, tú también, y yo por supuesto, con nuestra lengua ofendemos muchas veces, que la lengua nos dice que es un fuego, un mundo de maldad, y lo ejemplifica diciendo, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Pero yo no ofendo a nadie, puedes pensar. ¿Pero es que acaso no sabes leer en las caras de los que te rodean? Porque si es así, te darás cuenta de que estas palabras de la carta de Santiago también están destinadas para ti. Por supuesto, para mí también. Porque ni tú ni yo somos personas perfectas que nunca ofendemos. Y esa afirmación no la hago yo, la hace Dios a través de la carta de Santiago, capítulo 3, verso 2. Y sigue diciendo, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los otros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Esto está en la carta de Santiago, en el capítulo 3, versos 6 al 9. Sí, amigo mío, te bastará con escuchar una conversación de fútbol, de trabajo, de política o incluso de cocina, para darte cuenta de cómo en nuestras expresiones y opiniones rezumamos superioridad. O lo que es lo mismo, intentamos dejar entrever que somos mejores que aquellos que nos rodean. ¿Pero mejores que quién? ¿Mejores que aquellos hermanos que también fueron lavados con la sangre de Cristo? ¿O mejores que aquellos que perdonan nuestros errores? ¿Por qué nos costará tanto ver nuestros defectos y sin embargo los identificamos tan rápida y sagazmente en los demás? ¿Cómo es posible que pueda mirarme a mí mismo y no ver en mi interior al mayor de los pecadores?
tan rápido olvidé mi condición, tan rápido olvidé que todo en mi vida ha sido por pura gracia? Pedro negó a Jesús no una ni dos, sino hasta tres veces. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús hacia Pedro? ¿Cuántos años lo mantuvo apartado de sí hasta que lo habilitó para el ministerio? Demos gracias que Pedro vivió en los tiempos del Señor Jesucristo y que su ministerio dependió directamente del Señor. Porque si no fuese así, el libro de los Hechos y los principios de la Iglesia hubiesen sido muy diferentes. En una ocasión, un hombre que se tenía por entendido de la palabra de Dios me dijo: la carta de los Efesios era para los Efesios y no es aplicable a nuestras vidas hoy en día. Sinceramente creo que estaba en un gran error, pues de haber sido así, ni la de los Romanos, ni la de los Corintios, ni la de los Gálatas, ni ninguna otra de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento serían aplicables a nuestras vidas, y por ende todo el Antiguo Testamento también, lo cual sería terriblemente catastrófico para nuestras vidas. Pero esto también, digo yo, será aplicable a todos los versículos que se incluyen en estas cartas. Y de ser así, ¿qué sucede o qué sucederá con el verso con el que encabezamos este pensamiento? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno, ni tan siquiera uno. Posiblemente lo tengamos que aplicar a nuestras vidas. Y si lo hacemos, ¿cómo vamos a seguir viéndonos por encima de nada o de nadie? Ni siquiera uno. Y ahí entro yo. Y ahí entras tú también. Por poco que nos guste. Sí, mi querido amigo, ni tú ni yo hacemos lo bueno. Por lo tanto, debemos de vernos reflejados en aquello que también el apóstol Pablo nos deja en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15, donde leemos: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué bueno sería que tuviéramos esta actitud que Pablo presenta en este verso, pero que tuviésemos esa actitud primeramente en nuestro concepto de nosotros mismos, y así lo reflejásemos en nuestra conducta con nuestros hermanos. De ser así, puede que anduviésemos un poco más cerca de aquellas palabras de Jesús que Mateo refleja en el capítulo 9, verso 13 de su Evangelio, donde nos dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.